cámbiame el sonido y... Good afternoon. Hola, Emilia. Sofía, ¿estás hablando? Sofía, how are you? Hola, ¿me escuchan? Good afternoon. ¿Me escuchan? Ya. A ver, aquí tengo una duda. Bueno, una semana que, si no me acuerdo bien, tienen que irme corrigiendo. Bueno, bueno, veo a Emilia. A ver, era Emilia, no era Sofía. Emilia, ¿cómo estás, Emilia? ¿Bien? Bien. ¿Cómo vas a perder? Uy, tengo un poquito bajo el audio. Ahí sí. Excelente. Después tenemos a Catalina. ¿Tú no habías estado la semana pasada, o sí? ¿De qué se llama? ¿Mi? Antonio. Mami, esto no hay que hacer. Para grabar, pero eso se llama Antonia. Antonia. Ah, ¿qué dice Catalina? ¿Tú habías estado la semana pasada o no? ¿Sí? Profesor, hola, disculpe, hola, soy la mamá de Antonia. Lo que pasa es que ella entró, ella comenzó clases ahora recién hoy día. Ah, perfecto. Welcome, bienvenida. Sí, ella fue matriculada hace poquito, entonces, gracias, igualmente. Entonces todavía no entendemos mucho la dinámica, cómo funciona, entonces para mí igual es importante de conocerlo a usted y a todos los pequeñitos que están ahí. Ya, perfecto, vamos a ir haciendo la presentación. Me dijo que se llamaba Antonia, ¿cierto? Sí, ella es Antonia Lewe. Ya, Antonia. Ya, bueno, para los que habían estado la semana pasada, porque igual tengo caritas nuevas que no había visto, así que nos vamos a ir presentando. Emilia. Bueno, acá arriba está Emilia. Emilia, preséntenos, díganos su nombre y qué le gusta hacer. ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Emilia. Emilia, ya, ahí tenemos a Emilia, ¿ok? Bueno, como les digo, una vez nosotros habíamos conocido, no habíamos encontrado la clase de inglés. Emilia, bueno, le presento a Antonia, su compañerita nueva que acaba de llegar hoy día. Lo más probable es que no la conozcan, así que para que se vayan presentando. O sea, Antonia, la señorita aquí que nos acaba de hablar es Emilia, tu compañerita nueva, bueno. Después acá tenemos a Martina. Martina, how are you? ¿Cómo estás? Bien. Bien, fine, excellent. Quiero que se presente un poquito para que Antonia la conozca. ¿Cuál es tu nombre? Martina. Martina. Entonces ahí tenemos a Martina, ¿ok? Antonia, ¿la vas conociendo? Ya, perfecto. Acá tenemos a Nahuel, ¿o no? ¿No era presente? ¿Nahuel? Ah, ya, perfecto. ¿Nahuel? Hola. Hola, ¿cómo estás? Tú no, era, no nos habíamos conocido, ¿cierto? Porque el jovencito que se conectó la semana pasada fue Vicente, que yo me acuerdo. ¿Cómo estás, Nahuel? ¿Bien? Bien. Bueno, nos acabamos de conocer. ¿Te gusta el inglés? ¿So-so? Sí. Sí, excelente. Le gusta el inglés. Excelente. Nahuel, preséntate ahí con tu compañera nueva. Como te digo, llegó hoy día. ¿Cuál es tu nombre? Hola. Hola. Ahí están, se están conociendo. Muy bien. Después acá tenemos a una señorita que, bueno, ¿cuál es su nombre? La señorita de la pañoleta o del pañuelo ahí en la cabecita. No tenemos el gusto de conocernos aún. No te habías conectado la semana pasada. Aparece ahí como Lautaro, pero no creo que sea el nombre, ¿sí? Sí, Lautaro. Ah, ya, perfecto. ¿Cómo estás? Bien. Bien, perfecto. Quiero que se presente con su compañera nueva, con Antonia. ¿Cuál es su nombre? Hola. Muy bien. Hola. Ahí está.
Después tenemos a Lili. Lili sí, ya la conocía, la semana pasada se había conectado. Un gusto volverla a ver, señorita. ¿Cómo está? Valentina. Ay, perdón, sí. Valentina. Me acordaba de tu carita, pero no del nombre. Es que ahí me confundí porque decía Lili. Ya. Valentina, ¿cómo estás? Bien. Muy bien, excelente. Ahí saluda a su compañera nueva. Hola, Diego. Hola. Hola, muy bien. ¿Tienes un duende mágico ahí o no? Sí. Ay, ¿cómo se llama? Colorito. No sé, me mandaron. ¿Cómo? Al teléfono. Colorito. Colorito. Ya. Acá tenemos abajo a otra, Antonia. Tampoco teníamos el gusto de conocernos, ¿sí? Es igual, era un amigo de nosotros. Hola, ¿cómo estás? How are you? ¿Antonia? Hola, very good. Hola, tío. Hola, no nos conocíamos nosotros, ¿cierto? ¿O sí nos habíamos visto? Sí. ¿Me habías visto antes? Sí. Sí, uy, que tiene mala memoria el teacher. Que tiene mala memoria el teacher. Ya, está muy viejo ya. Antonia, bueno, salude a su compañera que tiene un alcance de nombre, ¿cierto? ¿La logra ver ahí, su compañera nueva? Hola, Antonia. Hola, ahí está, muy bien. Y acá tenemos a Mark. Hola, Mark. Hola. Ahí tenemos a nuestro compañero Mark, ¿ok? Bueno, Mark es un compañerito nuevo que él vivía en otro lugar, hola, muy lejos de acá, por eso de repente... Hola. Eso, muy bien. Hola, Mark. Entonces, de repente no lo va a entender muy bien en español, pero yo creo que en 2 o 3 meses Mark va a estar pero muy pulido en lo que es el español y en inglés también. Y acá tenemos a Samantha. Samantha, ¿cómo estás? Bien, dígale. Bien. Salúdala. Hola. Hola, Antonia. Ahí es muy bien. Samantha, idea mía, tú la semana pasada tenías un peluche, un oso, ¿o no? Sí. Ah, sí. Yo me acordaba. Teddy. Muy bien. ¿Lo traigo? Ya, y hola. Aquí se está conectando Si Vicente. Bueno, ahí se está llegando a la clase. Bueno, chicos, lo primero que nosotros vamos a hacer es recordar algunas cositas que nosotros vimos la semana pasada. Antonia, te cuento. La semana pasada nosotros trabajamos los colores. ¿Alguien se acuerda de algún color? ¿En inglés? ¿Any color? A ver, tenemos dos, tenemos tres. Ya, primero... Emilia, Martina y Nahuel. Emilia, dime un color. Tell me a color. ¿Cuál? A ver. Vamos a... Creo que hay alguien que tiene un sonido ambiente. Apaguemos todo el micrófono, bueno. Y después cuando vayamos hablando lo vamos encendiendo porque... Todos que escuchan. Ya. Yeah. Thank you. Very good. Excellent. Ahora sí, Emilia. Once again. Vicente, tienes tu micrófono encendido. Tienes que apagarlo porque hay mucho ruido ambiente ahí en tu micrófono. Bueno. Vicente, hola, ¿cómo estás? Vicente, hay mucho ruido ambiente en tu micrófono, tienes que apagarlo un poquito, bueno, cuando hables tienes que encenderlo, ¿ok? Ahora sí, ya. Emilia, ahora sí, la última vez.
Red. Red. Ah, very good. Me gustó ese vozarrón. Red. Ya, muy bien. ¿Y ese es el color? Rojo. Rojo. Mark, tú, muy bien. Mark, tú también tenías un color. What color do you know? What color? Rojo. Do you know? Rojo, very good. Blue. Blue. What color is blue? What color is blue? ¿Qué color es el blue? Azul. Very good. Martina. What color do you know? Pink. Pink. Muy bien. What color is pink? Rosado. Rosado o rosa. Muy bien. Rosa. Nahuel, what color do you know? What color do you know? ¿Qué color tú conoces? No importa que se repita. What color? Nahuel, enciende tu micrófono. Tu micrófono está apagado. Ahí sí. Pink, pink. Muy bien. ¿Y what color is pink? Nahuel, ¿qué color es pink? What color is pink? ¿Qué color es pink? Entonces no diga, piensa en otro. ¿Qué otro color te conoces? ¿Sabes? En inglés, el verde. Piensa uno por mientras, Nahuel, y yo le pregunto a alguien más, ¿ok? ¿Alguien más? ¿Un color mientras Nahuel piensa en uno? ¿Que quiera participar? Vamos, Antonia. Antonia. Black. Antonia. Black. Ya, yeah. 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 A ver. Tenemos... Ya. Yeah. Vamos a, aquí voy a tener un pequeño problema, pero le vamos a buscar solución de inmediato. Ya, la señorita nueva, quiero que me diga su apellido nuevamente. Antonia. Antonia Leguas Díaz Millarray. Ya, una vez más, porque hay mucho ruido ambiente, no te escucho muy bien. Antonia Lewell Díaz, diga. Lewell, ah, ya. Antonia Lewell Díaz. Antonia Lewell Díaz, muy bien. Y Antonia, señorita, la Antonia de abajo, la que estaba la semana pasada, la que ya no es nueva, ¿cómo se llama? ¿Cuál es su apellido? El niño Briceño. Antonia. Repita, Antonia. ¿Briceño? Yes. Núñez Briceño. Ah, Núñez, ok. Núñez. Antonia Núñez. Y Antonia Lewell. Muy bien, excelente. Ya, ahora no vamos a tener problemas. Ya. ¿Quién me va a decir un color? Siéntate bien, Mar. Antonia Lewell. Yo. Antonia Núñez. Blue. Blue. ¿Quién me dijo blue acá? Y en español. Blue. Blue, Vicente. Antonia Núñez. Blue, very good. Ah, ya, Antonia, muy bien. Blue, blue azul. Excelente. Había un color que nos falta. Nos faltan dos colores que vimos la semana pasada. ¿Cuáles serán esos colores? Orange. ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? Muy bien. Orange. Orange, very good. Orange. Orange. Blanco. Naranjo. Black. ¿Cuál es el black? Negro. Negro, muy bien. Y el último que vimos era el purple. El purple, ¿cuál era el purple? ¿Cómo se llama? El morado. Ya. Antes de iniciar, vamos a hacer un repaso con los números. ¿Se saben los números? Do you know the numbers? Nahuel, dime. Pink es rosado. Pink es rosado. Very good. Nahuel, muy bien. Ya, ahora vamos con los colors. Con los colores. Sorry. With numbers. Con los números. Do you know the numbers? ¿Alguien conoce los numbers? ¿Cuáles serán los numbers? Mira.
Ya, Martina, con otros numbers. Los números. Los números. Números. Very good, very good. Yeah. Do you know? Yeah. Let's go to count. Let's go to count. Vamos a contar. One, okay? One. One, two, three, four, five. Okay. What number is five? What number is five? Okay. ¿Qué número es five? Cinco. El cinco. Very good. Cinco. Let's go again. Vamos otra vez. One. One, two, three, four, five. Y después del five viene el six. Five, six, seven, eight. ¿Cuál es el eight? What number is eight? Ocho. Ocho, very good. Nine. Very good, nueve. Nine, ten. What number is ten? Very good, yes. Yeah, okay. Very, very good. Consulta. Vamos a trabajar en nuestro libro, ¿ok? ¿Tienes su libro? Martina, no. Ya, perfecto. No, solamente la. A ver, consulta. ¿Cuántos tienen el libro? Mira mío, manito. ¿Cuántos tienen el libro? ¿Sí? ¿Sí? Mamá de Mila. Mañana le pregunté a la tía Lorena y me dijo que iba a mandar los libros en la próxima entrega de alimentos. Ah, perfecto. Ah, ya. Sí, es que se había mandado la Martina. ¡Tampoco! Ya, perfecto. Aquí vamos a tener un pequeño problema, pero no se preocupen, todo tiene solución. En el caso de Martina, Martina, tú estás lejos de acá. Tú no tienes los libros, ¿cierto? ¡Tío! Cierto, ya, porque yo vivo en Santiago. Ya, perfecto. Vamos a tratar, te voy a enviar el libro de forma digital, para que lo tengan de forma digital, y también voy a tratar, aquí tengo tu libro, nos conseguimos el libro para ti, yo creo que lo más probable, para que no tengas que imprimirlo, lo vamos a tener que mandar en encomienda, ¿ok? Pero de ahí vamos a organizar eso. Por el momento, quiero que los que tengan el libro, vayan a... No se escucha nada. Pay attention. Chicos, apaguen sus micrófonos. Y una consulta, uno puede ir a... No. Chicos, apaguen sus micrófonos, por favor. Vamos a ir hablando de a uno, ¿ok? Para que podamos entendernos. Ya, ok. Ahora sí. ¿Quién mamita tiene una consulta? ¿Quién tenía una consulta? Mamá de Antonia Núñez. Ya, mamá de Antonia Núñez. Ya, dígame, mamita. Tío, ¿uno puede ir a buscar el libro al colegio? Claro, efectivamente, sí puede. Pero tiene que tener su permiso porque para transitar. Así que si sacan un permiso y pueden venir a buscar el libro, sería ideal. Ya. Pero que los libros están allá, entonces. Sí, es que tengo una consulta. Lo que pasa es que cuando se matriculan a principios de año, llegan los libros para esos niños, pero los niños que van llegando después, esos libros llegaron al otro colegio que estaban inscritos previamente. O si no estaban inscritos, no van a llegar y uno los solicita. Aquí nosotros tenemos un par de libros extras para entregar, pero necesitamos saber cuántos ya han recibido su libro. Entonces voy a empezar a preguntar, porque creo que estamos todos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Creo que estamos todos. Entonces, Emilia, voy a ir preguntando. Emilia, ¿tú tienes tus libros? No. No.
Ya, perfecto. No. Emilia no lo tiene. Antonia Lewell lo tiene. Martina no. Nahuel, tú tienes tu. Nahuel, tú tienes tu. Nahuel, Nahuel, ¿tienes tu libro? Sí. Sí, perfecto. No, Lewell sí lo tiene, profesor. Tiene ah, el cuadernillo, que eso. Vamos, a ver, una vez más, vamos a tener que ir de uno. Vamos a apagar un poquito los micrófonos. Creo que, Vicente, creo que tienes un problema con tu micrófono, que se escucha un ruido muy fuerte. Ah, ahí sí, efectivamente, Vicente, tú tienes un problema con tu micrófono. Sorry. Ahí vamos a tratar de organizarlo, cómo podemos solucionarlo. Ya, chicos, lo más importante es que sepan que vamos a trabajar con estos dos libros. Uno, este es el texto del estudiante donde vamos a ir trabajando y en este va a ser el libro de tareas, ¿ok? Ya. Por mientras, no, como no todos lo tienen, no vamos a ir avanzando tanto en el libro, sino que vamos a ir haciendo repaso. Y cuando ya todos tengan su libro, vamos a ir trabajando. Quiero que presten mucha atención, los papás y los niños, ¿ok? En un libro, que el que dice Student Book, acá arriba, vamos a trabajar en clase. Y este que dice Activity Book son las tareas, ¿ok? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Me escuchan bien con la manito? ¿Sí? ¿No? Ya. Entonces, por el momento, como les digo, los que no tienen el libro, vamos a tratar de hacerlo llegar lo antes posible. O lo vamos a entregar en las próximas canastas, me habían dicho. Entonces, ahora vamos a trabajar en las actividades que tenía programadas, pero solamente las vamos a trabajar de forma oral, ¿ok? Después, cuando entreguen los libros, van a tener que completarlas, pero el video va a estar respaldado en el canal de YouTube. Lo otro es que, como ustedes están primer año, nosotros subimos las clases al canal de YouTube, ¿ok? Voy a hacerles un tutorial de cómo se hace la búsqueda de estas clases. Ya, vamos. ¿Dónde está? Acá está. Ya, no sé si están viendo cómo se comparte la pantalla. ¿Logran ver mi pantalla? Ya. Sí, profe. Ya, perfecto. Estamos esperando que YouTube se cargue. Igual tenemos problemas de conexión acá. Entonces, en la plataforma de YouTube van a estar las clases. Por algún motivo, ustedes no puedan asistir, no pueden estar en el acompañamiento o en la clase, ustedes después pueden buscar la actividad e irla completando, ¿ok? La idea es que estén sí en la clase. ¿Por qué? Porque si tienen alguna duda, estamos online y podemos hacer las preguntas que necesiten. Entonces, acá colocamos Rafael. Perdón, es el Colegio Rafael Pombo. Colegio Rafael. Colegio Rafael Pombo Canal, le pongo yo. Y aquí nos vamos directamente al colegio. Se pueden suscribir para que les envíe más directamente el link. ¿Sí? Dígame. Se me va a mullar usted. ¿Cómo? Disculpe. ¿Se me escucha pegado? ¿Se me pegado? Sí. Sí. Ya, voy a tratar de moverme un poquito. Ahora se escucha bien, profesor. Ahora me escucho bien. Ah, ya, perfecto. Se escucha ya, bien, profesor. Entonces, nosotros colocamos en YouTube Colegio Rafael Pombo Canal y aquí nos vamos a los videos. Y en los videos ustedes buscan las clases, ¿ok? Por ejemplo, esta fue la inglés clase 8 de marzo. Esto fue lo que hicimos la semana pasada. Entonces aquí ustedes trabajan en esta clase y van completando, vamos a ir desarrollando las actividades acá mismo. Entonces, ustedes, si no estuvieron, después buscan la clase y también desarrollan las actividades.
también lo que vamos a hacer para las tareas que son para la casa, yo voy a hacer un breve video explicativo que lo mando por WhatsApp. Entonces ahí ustedes lo ven. Yo les explico qué es lo que tienen que hacer en cada actividad en español y en inglés para que puedan desarrollar esas actividades. ¿Ok? Y aquí fue donde estuvimos la semana pasada. Bueno, en este momento no me carga muy bien el internet. Cuando el tiempo está malo, como el internet acá que tenemos en el colegio es satelital, se pega un poco más seguido. ¿Ven? Y así se buscan las clases. ¿Alguna duda con respecto a esto? ¿No? Perfecto. Ya. Bien. No. No. Ya. Bueno, pero ese para abajo era duda. ¿O? Ya. Ya, entonces. No. Ya, no hay dudas. Ya. ¿Qué tenía yo pensado para hoy día? Era trabajar en el libro de las actividades. Les voy a mostrar las actividades que íbamos a hacer. Tal vez las podamos ir desarrollando, a pesar de que no tengan el libro. Para los que tienen el libro, quiero que trabajen en el texto del estudiante, en la página 12 y 13. Esto es la página 12 y 13 del texto del estudiante. Vamos a ir recién conociendo el vocabulario. Los que no tengan el libro, no se preocupen. Vamos a hacer después estas actividades, pero sí tenemos que ir avanzando. Ya. Este es el primer añito que ustedes van a la escuela. Lamentablemente va a ser un poco diferente a como es regularmente, que tienen que ir al colegio, se juntan todos los compañeritos, hay clase, hay recreo. Por el momento eso no lo vamos a poder hacer. Bueno, pero sí vamos a ir aprendiendo. Por ejemplo, ustedes cuando vengan a clases van a usar diferentes artículos, diferentes objetos, que todos van a usar esos mismos objetos, ¿ok? Por ejemplo, tenemos book. Repeat after me. Book. Quiero que repitan después de mí. Book. Books, libro. Book. Very good. Book. El book es el libro. Por eso book, aquí dice book, very good. Por eso aquí dice student book. Student book, very good. Book. Student book es el libro del estudiante, ¿ok? Aquí dice activity book. Aquí, bueno, ustedes en sus libros lo ven, pero acá dice activity book. El activity book es el libro de actividades, como el de tareas, podríamos decir. Ya, ese es uno de los objetos que vamos a ir trabajando en esta primera unidad. También tenemos we have school bag. Repeat after me. School bag. School bag. School bag. Very, very good. School bag. School bag. Ya. Ya. Una pequeña observación. Bag también es mochila, pero cuando nosotros decimos school bag, nos estamos refiriendo específicamente a la mochila del colegio, ¿ok? Por ejemplo, de repente dicen bag, give me my bag, dame la mochila, y se refiere a la misma mochila, pero cuando nosotros hablamos de school bag, es específicamente la que es del colegio. A lo mejor ustedes tienen dos mochilas, o pueden tener tres, pero hay una que ustedes usan para el colegio, y la otra que es para salir, ¿ok? Ya, yeah. So we have, por lo tanto tenemos two articles, tenemos dos artículos, book and school bag, ok, repeat after me, book and school bag. Antonia Núñez, a ver, Antonia Núñez, repeat after me, school bag. Deje ponerlo. School bag. Chicos, a ver, miren, no se preocupen si no pueden pronunciarlo, de verdad, no se preocupen. ¿Por qué? Porque todos tenemos que aprender alguna vez, así que vamos, intentémoslo, porque entre más lo intentemos, más fácil vamos a ir aprendiendo, ¿ok? Repeat after me, all of you, todos ustedes, school bag.
School bus. Very school good. School bus. Very good. Tenemos school bus. Yeah, very good. Book. School bus. Very, very good. Book. School bus. Okay. Yeah, very good. Yeah, el book. ¿Cuál era el book? Book. ¿Cuál era el book? No, es el book. 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 Libro. Very good. Book, book. Ahí, book. Libro. Y después tenemos school bag. ¿El school bag qué es lo que era? La mochila. Mochila. ¿Quién conoce este artículo chiquitito? ¿Qué es eso? Oh, ¿cuál? Ese sacapunta. ¡No! ¿Para qué sirve el sacapunta? Para sacarle punta a los lápices. Para sacarle punta a los lápices. Very good. Les cuento a ustedes que this object, este objeto in English is, en inglés es sharpener. Repeat after me. Sharpener. 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 Yeah. Por lo tanto, tenemos así se dice school bag, book, en español, and sharpener. ¿Ok? Sharpener. Yeah. Sharpener. Sharpener. Very good. Después tenemos this subject. Do you know this object? Do you know? ¿Lo conocen? Esta es la goma. La goma. Goma. ¿Y para qué sirve la goma? Para borrar. Para borrar. Very, very good. La se puede decir de dos formas. Por ejemplo, ¿alguien ha escuchado de la palabra chaqueta y la palabra parca? Cuando dices, ponte la chaqueta. No. Ya, muy bien. Es lo mismo. Prácticamente es el mismo atuendo de vestir. Es la misma ropa, la chaqueta o la parca. Son muy parecidas. Y en inglés pasa esto, pero con la goma. Puede ser rubber o puede ser eraser. En este caso, vamos a usar rubber. ¿Ok? La goma es rubber. Repeat after me. Rubber. 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 Very, very good. Excellent. Después tenemos este. Do you know this subject? Do you know this subject? ¿No tienes este objeto? Esto es un crayon. Crayon. Do you know the crayon? ¿Conoces el crayon? Crayon. El crayon. Este es un lápiz. Es un lápiz para colorear, pero no es como cualquier lápiz. Es un lápiz de cera, ¿ok? Es un lápiz que marca el color muy intenso. ¿Alguien alguna duda? Ya. Este es un lápiz que marca mucho, mucho más que los otros, ¿ok? Es el crayon. Después tenemos el pencil. Pencil. Ok, el pencil. El pencil y el pen, digamos que son como hermanos o como primos. Son muy parecidos, ¿ok? El primero, the first one, is pencil. Repeat after me. Pencil. 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 El pencil, very good. El pencil es el lápiz de tinta. O sea, ¿qué pasa con esto? Es el lápiz que se puede borrar con la rubber. Por ejemplo, ustedes escriben con el pencil y si quieren borrar, lo pueden hacer con la rubber, ¿ok? Goma. Con la goma. El pencil puede ser borrado por la rubber, ¿ok? El pencil es el que se borra. Por eso tiene una pequeña goma acá arriba. Vean bien la imagen. Aquí le vamos a poner más zoom todavía. Aquí está. Tiene una goma acá arriba, el pencil. Y esto es para borrar, ¿ok? Esta goma es la misma que esta de acá, solo que está más grande. Y el último, the last one, es pen. Y el pen es el lápiz de pasta. Ese lápiz de pasta no se puede borrar con la goma, ¿ok?
Los grandes, generalmente los grandes, los adultos ocupan este lápiz y los niños cuando están aprendiendo ocupan el pencil, ¿ok? Pencil. Yeah. So, we have... Por lo tanto, tenemos muchos, muchos objetos que aprender, repasar, ¿ok? Denme un segundo. Denme, give me one minute. One minute. Aquí tengo algo para ustedes. Voy a compartir. Ya, vamos repasando por mientras. Ah, ya acá me aparecieron más. Excelente. Ya, me había equivocado, no era el último. Después tenemos, ¿les aparece o no? ¿Una imagen? ¿No? Sí. ¿Sí? Sí. Ya. Sí. Se cambió. Ya. Acá tenemos la imagen. Tenemos el rubber, tenemos pencil, tenemos pen, ¿ok? Tenemos, bueno, también tenemos el book. What is book? What is book? ¿Qué es lo que es el book? What el libro. Is book? El libro. Very, very good. Very, very good. What is school bag? What is school bag? ¿Qué es lo que es? La mochila. Miren, acá yo tengo un nuevo elemento. Glue stick or glue. Glue. ¿Cuál será el glue? Hola, Rosario. El glue o el glue stick es el pegamento. Para pegar. Muy bien. Ustedes tienen una imagen. Y el último, ahora sí que el último. Ruler. ¿Han escuchado? Have you ever heard? ¿Han escuchado alguna vez? ¿Si han escuchado about ruler, sobre la ruler? ¿Cuál será la ruler? La regla. La regla. La regla de ruler nos enseña a nosotros a hacer unas líneas derechitas. Nos ayuda a hacer unas líneas muy, muy rectas. Ya, entonces vamos a repetir todos estos objetos, ¿ok? School bag. School bag. Book. School book. Rubber. Rubber. Crayon. Crayon, very good. Pencil. ¿Cuál es crayon? Pen. Vamos, les voy a enviar una pequeña imagen para que vayan repasando este vocabulario, ¿ok? Lo malo es que se nos va a acabar el tiempo, chicos. Y que en cualquier momento se nos va a acabar la imagen. Bye, bye. Chao, chao. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Se nos fue la hora muy rápido. Bye, bye. Bye, bye. Okay.